Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Me llamo Félix Soria y desde IES Cross vamos a hacer un WOD en el que va a consistir hacer lo siguiente. Trabajaremos 5 AMRAPs. ¿Qué significa? AMRAPs, trabajaremos más y más rondas posibles, ¿vale? Y trabajaremos 5 de 3 minutos. Entonces, en esos 3 minutos haremos más y más rondas posibles de 3 ejercicios, ¿vale? 3 ejercicios que serán los siguientes. Serán Split Bulgarian Squat, ¿vale? Que será sentadilla, una pierna con apoyo. Aquí tendríamos el taburete, ¿vale? Tendréis que tener un taburete, el sofá, por ejemplo, punto de apoyo, ¿vale? Y bajaremos a una pierna, ¿vale? Haremos 10, 5 con una pierna y 5 con la otra, ¿vale? Una vez que terminemos, haremos 7 push-ups release, ¿vale? Bajaremos, soltaremos las manos del suelo y volvemos a subir. 7 push-ups, como siempre, pero cuando llego abajo separo las manos del suelo para saber que el cuerpo toca en el suelo, ¿vale? Entonces serán 10, 5 con una pierna, 5 con otra, 7 push-up release y 4 burpees. ¿De acuerdo? Entonces, haremos durante 3 minutos, 10, 7, 4, todas las vueltas posibles. Una vez que finalicen los 3 minutos, recuperaré un minuto y esto lo haré 5 veces, ¿vale? Entonces puntualizará el total de rondas que deis. Los primeros 3 minutos que he podido hacer 2 vueltas, perfecto, 2 vueltas. Siguiente minuto que he podido hacer una vuelta más 8, pues una vuelta más 8. Se puntualiza el total de rondas de rondas de los 5 AMRAPs. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a empezar con un calentamiento de movilidad, ¿vale? Vamos a ir ahí abajo, abrimos la pierna, la cadera y buscamos meter el brazo abajo y extender arriba la cadera. Vamos a por 10 con una mano. 2, hay que buscar que el codo toque el suelo medianamente de lo posible, poquito a poco. Eso es. Cada vez va cediendo un poquito más, ¿eh? No es de golpe. En los 10 movimientos vamos buscando ganar esa movilidad. Más. Cambiamos de pierna. Y lo mismo. Estiro arriba. 2, 3, 4. Busco ahí ese movimiento completo. 5. Poquito a poco la cadera baja más hacia el suelo. 9 y 10. Muy bien, adelanto la otra pierna, me quedo en squat, una mano va al suelo, que es la que impide que la rodilla se hunda hacia adentro, ¿sí? Y la otra va arriba. Vamos, 5 con una mano, 2 3 4 y 5, y lo hacemos con la otra mano, lo mismo, esta mano hace de apoyo para evitar que la rodilla se meta hacia adentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Venga, voy arriba y voy a descender poco a poco y hago un push-up. Voy a por 5 más de esto. 1, lentamente. 2, subo, 3, venga, 2 más, 4, 5, genial. Vamos a por 10 lunge, largo esa zancada, rodilla al suelo. 1, 2, 3, esto para el split bulgarian nos va a ir bien. 3, 4, mantenemos postura. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por último,
Down Up, ¿vale? Vamos a ir abajo sin terminar de descender. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Ya estamos calientes. Ahora vamos a hacer un reconocimiento de los ejercicios que vamos a hacer y empezaremos, ¿vale? Venga, lo recuerdo. Un taburete, el sofá, una silla, ¿vale? Un pie arriba, ¿sí? Y bajo a squat. 1, 2, serán 5 con una pierna y luego 5 con la otra. Aquí buscamos estabilidad y ganar fuerza a una pierna. ¿De acuerdo? Si se me complicara demasiado bajar una pierna, directamente hago lunge, ¿eh? Ok. Sin complicarlo en exceso. ¿No puedo hacerlo con el banco? Lo quito. ¿De acuerdo? El push-up release. Me pongo de lado. Atentos. Voy al suelo. Empiezo desde abajo. Y haré. 1. 2. 3. ¿Sí? Quien no pueda, que apoye rodillas. Y lo mismo. Y con rodillas en el suelo. ¿Sí? Y luego los burpees. Burpees al suelo. Serán 4. ¿De acuerdo? Quien no pueda descender hasta el pecho al suelo, que vaya sin tocar pecho al suelo. ¿Vale? Cada uno en su justa medida. ¿De acuerdo? Entonces, serán 10, 5 con una pierna, 5 con otra, 7 push-up release y 4 burpees durante 3 minutos, todas las vueltas posibles. ¿Vale? Lo haremos 5 veces y habrá un minuto de descanso entre vuelta y vuelta. ¿Sí? Vamos a por ello. Venga, pongo la música, pongo el crono. Yo pondré el crono desde aquí. Yo diré la hora de trabajar y la hora de descansar. Vamos a ver qué tal. Ponemos un poquito de music y le damos. Venga, recordad, 10, 7, 4. Cuatro segundos. Tiempo. Cada uno a su ritmo, 5 con una pierna. 4. 5. Y 5 con la otra. Estabilidad. Y 5. Muy bien. Voy al suelo, push up release. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y arriba. 1, 2, 3, 4. Cada uno a su ritmo, ¿eh? Cada uno a su ritmo. Yo llevo una. 3, 4, 5. Venga, eso es. Los que podáis ir más rápido, más rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Venga, vamos al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 burpees. 1, 2, 3,
4. Mi segunda vuelta. Venga, los que podáis ir más rápido, más rápido. Los que tengáis que ir más lento, más lento. Tenemos 3 minutos. 2, 3, 4, 5. Recordad que si se complica con esto, solo lance. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, eso es push-up. 1, 2, 5, 6 y 7. Quedan 7 segundos. 1, 2, 3, vale. Descansamos un minuto. 3 vueltas y 2 movimientos. Una vuelta por minuto. Genial. Ahora recuperamos un minutito. Hemos encontrado un poquito de inestabilidad. Ahora buscamos en las 5. En las 4 vueltas que nos quedan, buscar establecer ese ritmo. ¿De acuerdo? Sigo repitiendo: quien no pueda hacerlo con el banco, que haga la ancha. ¿Que es más fácil y da más vueltas? Sin problema, no pasa nada. Estamos trabajando. Los push-ups. Si no puede, estricto, que apoye rodillas en el suelo. Y los burpees, quien no pueda tocar el pecho en el suelo, que no baje, ¿vale? 10 segundos. Vamos a por otra. Venga, a ver qué tal, ¿eh? 2, 1. Venga, va, tiempo. 4, 5. Esa pierna fuerte. Venga, esto es puya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venga. 1, 2, 3, 4. Venga, vamos. 1, 2, 3. 4, 5 y 5 con la otra pierna. Venga, bien estable, bien apoyado de pierna. 1, descendemos. 2, 3, 4, 5. Vamos hacia abajo, no vamos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4. Venga, ahí llevo 2. Lo dicho, hacia abajo. 1, 2, la pierna fuerte. 3, 4, 5. La otra. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venga, sopa el piso. 1. 2, 3, 4, te llevo 3, nos quedan 20 segundos. 1, 2, 3, 4, extiendo. 5, me levanto por completo.
1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 3, 2, 1, descanso, vale, un minuto más, ya llevamos 2. Bueno, yo he hecho 8 reps más que antes, ¿sí? Lo podéis ir más rápido, más rápido. Los que tenéis que ir más lento, más lento. Pero trabajamos los mismos minutos todos. ¿De acuerdo? Cogemos aire, 30 segundos. Nos quedan 3. Venga, vamos muy bien. Venga. 20 segunditos. Recordad trabajar con calma, ¿eh? La pierna ya se empieza a notar. A una pierna ganamos fuerza. Así que no vayáis a lo loco. Un buen ritmito. Pero sin ir a lo loco. Vale, estamos 5 segundos. Venga, vamos a por la tercera. 1, 2, 3, 4, 5. Alguna. 1, 2, extiendo. 3, 4. 5, esa pierna fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 4. Que me cuelo. Hago un regalo. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Venga. 1. 2. 3. 4. 5. Muy bien. 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Mismo ritmo de antes. Genial. Ya llevamos 3. Yo he completado la misma repetición que antes. Competimos con nosotros mismos. Sabemos qué número de reps hacemos ya. 3 vueltas más 10 en mi caso. ¿Vale? Intentamos no alejarnos demasiado de ahí. Respirando con calma. Nos quedan 2. ¿De acuerdo? Venga. 20 segundos todavía. Vamos muy bien. Venga, estamos trabajando mucha fuerza de pierna. Ese
empuje de push-up y ese cardio ahí de barbie, ¿eh? 5 segundos. Preparamos. A por la cuarta. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una, dos, tres, cuatro. Primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Siguiente. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos. Una, dos, tres. Me extiendo. Cuatro, cinco. Me levanto por completo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, me llevo tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Importante recorrido. Uno, dos, tres, recorrido. Cuatro, cinco. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Buah! Muy bien. He ido la más rápida de todas. Nos queda una. He hecho una. Ahí, tres vueltas más 17 reps. La que más. Ahora, al ser la última, vamos a intentar sacar, aunque sea, una rep más. ¿Vale? Contra nosotros mismos competimos. Entonces, que he hecho tres, hago tres más una. Que he hecho 3 y 17 como yo, pues 3 más 18. ¿Sí? Contra nosotros. Última y acabamos. Últimos 3 minutos. 5 segundos. ¿Estamos? A fuerte, a full. 4, 5, a full, vamos. 2, 3, 4. 5, pero con control, sin ir a lo loco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, me llevo una. 1, 2, 4, 5.
5. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una, dos, tres, cuatro. Venga, chicos, que estamos en el último. Cinco, venga esa pierna fuerte, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Buenísima. Yo he podido completar la cuarta vuelta entera, o sea, cuatro movimientos más que antes. ¿Cómo estáis? Cansa, ¿eh? Pero como podéis ver, es un entreno cómodo, en el que nos enseña a respirar, nos enseña a guardar aire para la siguiente ronda de 5, ¿sí? Nos enseña a mantener un ritmo constante en el que, si puede ser, vayamos creciendo en vez cayendo, acabando con más reps, ¿de acuerdo? Así que este ha sido el entrenamiento de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos el próximo día, un saludo a todos y a todas.